que desde que la división esta de troquelerías se instauró, la nueva dirección en lo que es en Vizcaya, ya empezamos en ese momento con un proyecto con Ekarpen para viabilizar el sector de la troquelería aquí en Vizcaya con un proyecto, ¿vale? Sabemos que ha habido subvenciones dadas para diferentes I+D+I en el tiempo, de las que no hemos sido partícipes y de las que, bueno, en algún lado estará el dinero. Posteriormente se montó el centro de formación de Boroa GTI, en la que nuestras troquelerías no participan. No participan, y es que si preguntamos a ver qué formato de participación sería posible para ir de alguna manera pues desarrollando nuevas tecnologías o nuevos trabajos que nos den un valor añadido mejor que el que tenemos para el futuro, se nos anula. Después, en el 2019, se firmó un acuerdo marco entre Gobierno Vasco y Gestamp otra vez, en el que se iba también a darle pues un marco de formación a otra vez a Gestamp, para la troquelería. Tampoco se nos informa de nada, se nos anula directamente. Y bueno, y último ha sido pues el proyecto de I+D que se va a poner en marcha de Boroa, bueno, pues en el que sí, quizás es el más sonado, ¿no? En el que, bueno, pues se va a poner en desarrollo. Tenemos muy poco, no tenemos apenas información, lo poco que hemos podido saber es que se va a poner en marcha un proyecto pues pivotado para la tierra, para la gente, para las troqueleras, para el sector de aquí, para las empresas auxiliares de aquí, y enfocado al tema del coche eléctrico o del coche del futuro. Que el coche del futuro, pues bueno, tiene una parte, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, que tiene una parte que es propia de la batería y demás, pero también los coches eléctricos, o sea, de cómo sea el coche, va a seguir llevando carrocería de momento. Entonces los troqueles se van a seguir haciendo, modelos van a tener que seguir saliendo con chapa. Y nosotros sí que estamos detectando, por ejemplo, que en la ingeniería llevamos ya unos años atrás desarrollando un trabajo en paralelo con el cliente, que nos está demostrando que ellos sí están haciendo un trabajo de cambio de aleaciones de materiales para la obtención de lo que es la chapa en la carrocería más ligera. Y a nosotros eso lo hemos pedido en varias ocasiones y muchas veces, que entendemos que es un I+D, que estamos desarrollando un trabajo, un valor añadido para nuestro sector, un valor añadido para nuestras plantas, que se tiene que quedar aquí, que lo tenemos que hacer, trabajar aquí, tenemos que hacer un know-how aquí, y que estamos preocupados porque no se nos hace ni caso. Y ese es el escenario en el que nos hemos encontrado el martes. Es que Gestamp lo que hace es aprovechar del tejido, del conocimiento y del tejido que hay aquí. Su apuesta social, laboral y estrategia es un auténtico para nosotros, y como trabajadores afectados que estamos en esta situación, creo que tenemos legitimidad para decirlo, un auténtico desastre, donde el proyecto, más allá de sacar rentabilidad en países de bajo coste, que nos parece bien dentro de una estrategia que enmarque a nuestras empresas, porque luego el cliente viene pidiendo una calidad de producto que todavía fuera no se da, y eso es lo que luego les encarece el producto final y lo que luego les viene a traer malas cuentas o malos resultados. Mala estrategia, utilizar los medios internos para un fin determinado y luego echarles la mierda a las plantas que te están sacando el trabajo realmente. Esta es la estrategia. Entonces, poquito a poco, lo que ha dicho mi compañero, van cogiendo lo que les interesa de cada planta, van externalizando el negocio, van mandando a los trabajadores por el mundo. Ese es el plan que tiene Gestamp con el Gobierno Vasco para la troquelería en Vizcaya. Esto es lo que estamos viendo. GTI forma más gente de extranjero que a la gente de su propia tierra. Los afortunados o desafortunados, en este caso, chavales, jóvenes que han venido de GTI a nuestras empresas, han venido con un conocimiento, bueno, pues como sales, con un FP o un FP dual, con un conocimiento muy básico. Se les forma, se les dedica tiempo, se les enseña, y hoy se les echa a la calle también. Hoy también van todos a la calle. Este es el proyecto que hay encima de la mesa. Insisto, o sea, nosotros empezamos en el 2012 con un proyecto con el grupo, con Ekarpen, en el que esto parecía que, bueno, pues iba a tener una base dentro de Vizcaya, y nos hemos encontrado con que nos están destruyendo. Nos están utilizando y nos están destruyendo. ¿Por qué lo hace Gestamp? Pues será por números, Pero una cosa está clara,
La troquelería nunca ha sido el negocio del dinero, aunque alguno se piense que sí, o aunque alguno pretenda que sí. La troquelería es un medio auxiliar que tiene el producto final, que tiene un curro de la leche, que más allá de ponerles nombres finos como les ponen del know-how, o sea, del Golden Fingers y todas esas cosas que salió en la prensa hace unos años, es un trabajo artesanal. Tiempo, dedicación, el cliente cada vez tiene más niveles de exigencia, las piezas vienen con aleaciones cada vez más complicadas. Y sí que es cierto que la mano de obra, pues por la competencia que hay fuera, cada vez es pues más barata. Pero nosotros tenemos unos niveles de calidad que todavía no se pueden dar fuera. Y eso es lo que nosotros, cuando empezamos con el Carpen, intentábamos proteger de alguna manera, y hablamos con la dirección que había que protegerlo, pero bueno, esa parte no interesa a nadie. Bueno, berez ya, pandemiaren gora berakaz, udan, Madriletik, bueno, egin zen publikoki, mezu bat, ba, aurten tokatzen zaigula langilei eta, bueno, planta guztiei, ba, ajusteak edo itia, zegoera, ba, bueno, larritu egin zela eta COVID-arekin, ez da? Eta, bueno, eta horren inguru, ba, ukio genuen batzar bate Uztailan, planta guztiak, horretan bai egon ginen lantegi guztiak, eta esposaketa berdina izan zen guztientzat, eta, bueno, irakurketa izan zen, ba, bueno, ba, berriro dekogula, ba, ziklo txar bat, ez? Egia esan da, trokel gintza beti gaude gestanpekin ziklo txarretan, naiz eta kriston zenbakiak izan. Baina, bueno, horren aparte, mezu horren ondoren, ba, izan zen hori Uztailako batzar hori, eta orain izan da, oraingo honetakoa formatu berdinean antolatuta, baina, karo, beste objektibo zehatz batekin, ez? Bi lantegi itzi eta besteak, bueno, besteei momentuz, mezuarekin itzi hor, bai? Eta, bueno, bai, holanik izan da. Bueno, esaten dugunean antolakuntza negargarria ikusi izan dela azkenaldi denboraldian, hori izan doztezu azaltzeko, ez da? Bueno, gu salatu dugu hainbat bider mailan, bai? Gure tailerretako eta ingenieritzan dagozen profesionalak daramate urteak sektorean, bai? Eta aukedabe, ba, bueno, bideratzeko hainbat era, Ez, badakizu, ba, bueno, antolakuntzak aldatzen direzenean barruan, ba, egiteko erak ere batzuetan aldatzen dira. Azkenengo urte hautan ikusi dugu gestampek, konkretuki gure divizioa honek, ekarri duela kanpotik, bueno, beste enpresa batzuetatik, ba, bueno, beste lan egiteko beste forma batzuketen plantatu ditu. Eta ikusi dugu, zera, defizientzia handiak. Eta bai Deusteko Komitea eta bai gu, esan da dekogu, defizientzia handiak dauzela, eta esango dugu, itxiko dugu kagadatxo pillo estrategia arloan. Igual ba, fundiduak eraman batxinara, fundiduak etorri poros bete eta fundidu guztiak amontoneta izan lantegi baten botatzeko eta berriro hemen fundidu guztiak egin behar. Eta hori dana estalduta geratzen da. Baina, klaro, azkenean dana ikusten da. Eta hori diru handia da. Ez nire soldata edo nire IPC-a ez duala izan 5 urtetan. Hori da dirua, estrategia hori. Ez da ondo bideratu. Ez da ondo bideratu. Eta gero dekogu, 2012-tik ona, divisionek egin duen estruktura maila, bai? Hori da zera global, multinazionalen politika, vamos, zehatza. Iten damena da, horregatik esaten dugu, negozioak ez duela ematen. Estrategia txarrak, ipini dugu adibidez zehatz bat, baina daude 11 milioi, hainbat, zera, adibide. Baina beste alde batetik ere, euki dugu multinazionalak egin duen, generatu duen estruktura. Gure negozioak ez du ematen mantentzeko. Ez du ematen. Ez du ematen, gure, esan dudan alen, gure lana, gure sektorea auxiliarra da. Guk egiten dugun lana oso profesionala, oso zehatza, oso arte lana da, baina dirua emateko kriston zera tasa ordua ordaindu behar da, eta ez da momentua. Dagoen politika daukatena bertan esango dugu bideratu daben proiektua, alde batetik da, bertoko jende profesionala, esperientzia daukan jendia, mundutik mugitzea, formakuntza eta, bueno, eta lanak erakustea kanpon,
eta etxean baliorik kentzea. Bai? Orduan, claro, kalekoa hartuko du zudekosun balioa eta etxean bazkenean galtzen eta gainera ez garen ese imazde proiektetan edo berrikutza proiektetan tinko eta formal sartzen, ba ez deko du proiezio gehi hau, ez? Azkenean basoak geratzen pixka bat ez hor. Eta gero esan dudana, ba dekogu esate baterako GTI proiektua martxan ipili zela orain dela urte batzuk eta gu ez dugu inolako parterik hartu inoiz. Eta ez hor, baizik eta badakigu subentzioak egon direzela tartean, ez dugu zela ezagutzen imazde arloan, ez dugula parterik hartu. Baita 2019an jarri zen martxan beste akuerdo bat, eta dago sareetan euskadi.neten eskegita, gestanpekin akuerdu bat sinatuta. Rokelariaren aldetik zelako formakuntza, eta bueno, ba, pititzu bet berpisteko, eta baliabideak emateko, eta bueno, ba, jolin, irterak emateko, ba, beste akordioa sinatu zen, ez dugu parterik hartu, eta ez dute nahi, itsegin bez nahi, oza, alde egiten dute, eta oin azkena, ba, atera dana 2020an. Eh? Igual izango dana be, ba, bueno, impacto handiena izan duelako ekonomikoki, baina horretaz be, ez digute zebez esan, eta ez da planteatu bez, edo planteatu, edo, bueno, edo azterketa batein, ia gure jendia, proiektu horretan badeko lekurik.